Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más en este canal, uno de esos videos engordantes que tanto les gustan, bien sabrosos, bien nutritivos. El día de hoy me encuentro en un restaurante que, bueno, me llamó muchísimo la atención, no tanto como tal el restaurante, sino sus especialidades gastronómicas que venimos a probar. Parrilla y tizón para probar la famosa bandeja paisa de tres pisos. Igualmente también el ajiaco de tres pisos. Así que si ustedes también quieren ver qué tal es este plato, esta suculencia gastronómica típica colombiana, quédense hasta el final de este video. Chicos, me acaban de pasar esta hermosura de bandeja paisa. Inicialmente me doy cuenta que está el aguacatico, viene con chorizos, la carne molida, el huevo frito, el arrocito. En el segundo nivel encontramos los frijoles, por ahí al fondo mis padres esperando ansiosos también su bandeja. Y en el tercer nivel encontramos el suculento chicharrón, que es lo característico de esta bandeja paisa. Realmente el tamaño se ve bastante bien, sí debo decir que fue un poco lentico el pasado. Mi hermano ya le pegó a su bandeja, vean su pedazo de chicharrón está comiendo. Así que vamos a darle a esta comidita. La decepción, la traición, amigo. Chicos, realmente no quise seguir grabando en el restaurante porque pues me llevé una gran desilusión. Yo había escuchado mucho de este lugar, tenía la intención de probar la bandeja paisa de tres pisos, al igual que el ajiaco, que era bastante famoso, que yo lo vi, pues sí había visto como comentarios así un tanto pues raros, pero uno no tiene siempre que dejarse ver por los comentarios, sino buscar uno mismo y tener sus propias opiniones al respecto. Chicos, realmente la atención fue súper mala, se demoraron un montón en traer la comida, venía sin sal. El ajiaco que pidieron estaba dizque con una pechuga a la plancha. Para todos los colombianos sabemos que el ajiaco trae un pedazo de presa sudada que queda dentro de la misma sopa, ¿sí? Y no es que digan, ay no, pero ¿por qué tiene que exigirlo así? No, porque es que así es como se pide, por eso estás en un restaurante y estás pagando. Debo decirles también, ustedes saben que yo siempre les doy reseñas muy sinceras de los lugares que yo visito. Anteriormente en estos días he visitado varios lugares que les he dicho, me han gustado, sí valen la pena. El precio calidad son muy buenos. En este momento la relación precio calidad de este lugar, muy costoso, muy caro para lo que nos ofrecieron. Ya chicos, cuando ya estábamos en el full de la desilusión ahí con la comida, que no estaba tan espectacular como yo pensaba para el precio, porque por eso les digo, si ustedes van a un restaurante normal, así mismo exigen, pero este lugar no era precisamente lo más económico y pues así mismo esperábamos la atención y la comida. Entonces no. Realmente mi recomendación, chicos, de este lugar está totalmente como en un 4, y eso porque digamos que el chicharrón estaba rico, pero realmente la relación calidad-precio, para nada. Entonces ahí les dejo, chicos, mi reseña sincera de Parrilla y Tizón. No es lo que esperaba, no es lo que imaginaba. Bueno, vivir la experiencia, porque como les digo, así ustedes sacan sus propias conclusiones. No volvería. Y tampoco lo recomiendo. El video del día de hoy, lastimosamente no es de esos videos que hemos tenido que sí valen totalmente la pena, pero echando a perder se aprende. Si quieren seguir viendo videos de este tipo, no olviden dejarme sus comentarios por aquí en el canal. Y bueno, yo voy a guardar el celular antes de que me levante un carro por ir grabando. Chao, chao.